Hola chicos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy aprenderemos un tema muy interesante, los cambios químicos de la materia. Pero primero aprendamos qué es un cambio químico. Veamos. Los cambios químicos o reacciones químicas hacen referencia a la transformación de la materia que compone un cuerpo. A diario es posible observar cambios químicos en la materia, por ejemplo, al encender un fósforo o en los fuegos artificiales que se presentan en los festivales. Los cambios en los que una sustancia se transforma en otra diferente se llaman transformaciones químicas. En la combustión, la materia arde o se quema liberando energía en forma de calor. En las fogatas es posible observar cómo la leña atraviesa por el proceso de combustión. Este es uno de los cambios químicos de la materia, la combustión. Algunas sustancias, como los metales, sufren un proceso denominado oxidación, que se presenta cuando la materia entra en contacto con el oxígeno. Esto sucede, por ejemplo, con tornillos y puntillas, que adquieren después de un tiempo una coloración rojiza. Recuerda, este es otro cambio químico de la materia. Se llama oxidación. Existe un tipo de oxidación de la materia en la que no hay presencia de oxígeno. Este proceso se llama fermentación. Cuando la leche se fermenta, se transforma en yogur. Otro proceso químico de la materia es la fermentación. En la naturaleza también encontramos una reacción química. Se llama la fotosíntesis. Las plantas transforman minerales del suelo, dióxido de carbono y agua, nutrientes necesarios para su desarrollo. Todo esto con ayuda de la luz solar. Durante la fotosíntesis se libera oxígeno, que es fundamental para la vida de los seres vivos. Realicemos el siguiente ejercicio. Observa los siguientes materiales. Vas a señalar cuál de estos es un cambio químico. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuáles fueron tus opciones? Si dijiste que los cambios químicos son la manzana y el papel, estás en lo cierto. La manzana sufre un cambio químico llamado oxidación, ya que está expuesta una parte al oxígeno. El papel sufre un cambio que se llama combustión, ya que al quemarse produce calor. Ahora recordemos los cambios químicos que sufre la materia. Veamos.
La combustión es una transformación rápida de la materia en la que se libera energía en forma de calor. Para que se produzca la combustión se necesita oxígeno y una fuente de calor, como el fuego. Las sustancias que combustionan fácilmente se conocen como combustibles. Entre ellos están la madera, el carbón y la gasolina. La fermentación es un tipo de oxidación incompleta que no requiere la presencia de oxígeno y da como resultado sustancias sencillas, usualmente nutritivas. En la industria de alimentos, las bacterias son utilizadas para la oxidación de la leche con el fin de obtener quesos y yogures. El yogur se obtiene del proceso de fermentación de la leche. La oxidación es el cambio que presenta la materia cuando entra en contacto con el oxígeno. Recuerda la manzana. Algunos materiales duros, como los metales, se tornan frágiles y quebradizos cuando se oxidan. La fotosíntesis es una reacción química mediante la cual las plantas transforman minerales del suelo. Recuerda la imagen que vimos anteriormente. No olvides visitar la plataforma y ver el taller en el módulo de Ciencias Naturales. Nos vemos en nuestra clase vía Zoom.